ver cómo hacer un tercer centro de flor. En este caso vamos a hacer este centro que está todo bordado, todo con gemas engarzadas. Bien, para este centro de flor utilicé un centro circular, un diámetro de 2,75 milímetros. Y las piezas con las que voy a trabajar van a ser las siguientes. Yo las voy a ubicar, siempre me ayudo de utilizar alguna pinzita de enhebrar. Si no tienen estas pinzas que son para enhebrar las máquinas de coser, pueden utilizar las pinzitas comunes de depilar. Cualquiera de ellas le va a ser útil. Yo lo que voy a hacer antes de empezar a colocar y a coser el material es ubicar. Vamos a trabajar con esta gema engarzada que atrás tiene también perforaciones para coser. Mide 12 milímetros de diámetros y voy a poner en este orden. Voy a poner la del centro, voy a correr un poquito. Voy a poner siempre la del centro al medio y luego voy a formar con estas otras gemas engarzadas que son tornasoladas, que son de 8 milímetros de diámetros, lo que voy a hacer es formar una cruz. Voy a formar una cruz y voy a fijar antes de coserla con un poco de silicona. Ustedes pueden utilizar la silicona líquida que viene en los pomitos o pueden utilizar la pistolita que viene para utilizar con las bandas de silicona. Cualquiera de las dos les va a resultar. La idea es fijar momentáneamente el material para luego coserlo. Primero vamos a pegar esta y luego, una vez que ya tengamos pegadas y cosidas, vamos a ir al último paso, que es ubicar estas gemitas, que son las gemas gotas más chiquitas que vienen. Son de 10 milímetros por 6 de ancho. Y una vez que ya estas estén cosidas, pegadas y cosidas, recién ahí vamos a fijar con un poquito de silicona estas gemitas gotas para luego coserla. No vamos a pegar todo junto porque si pegamos todo junto, luego no tenemos espacio para realizar la costura e introducir la aguja correctamente. Así que lo primero que vamos a hacer es ubicar al centro nuestra gema engarzada. Recuerden que la silicona que vamos a utilizar debe ser poquita cantidad, no puedo poner en exceso, así que es muy poquita la cantidad que vamos a colocar, es apenitas. Recuerden que tenemos que formar una cruz y las ponemos bien pegaditas, que no quede espacio entre una gema y la otra, entre la gema del centro y estas que forman la cruz. Podemos tomar nuestro círculo y mientras la silicona esté fresca, siempre tenemos tiempo de acomodar mejor la pieza. Por ejemplo, esta no quedó bien pegada, así que voy a volver a ubicarla. Cuando ya seca la silicona, ¿sí? Recién ahí cosemos, ¿sí? Vamos a coser esta cruz, vamos a coser cada una de las piecitas y luego vamos a colocar las gemas gotas. Yo acá ya tengo enhebrado hilo y aguja. El hilo, recuerden que es doble, la aguja que estamos trabajando es la número 9. Mi primer puntadita de seguridad la voy a dejar ahí con el nudo, total después la gema lo va a tapar. Me voy hacia abajo, sí, y recuerden que para ubicarme yo siempre donde hay un agujerito en la gema tengo que tener de referencia el engarce. Donde hay un engarce hay un agujerito de cada lado, entonces yo voy a salir con mi aguja pegada a la gema justo debajo del engarce para poder encontrar la perforación. Meterme, si yo tengo que mover un poco, abrirlas a las gemas, lo puedo hacer tranquilamente, total están fijaditas con un poquito de silicona. Me meto hacia abajo. Es muy fácil cuando ya las gemas están pegadas con silicona porque no se mueven de lugar y me quedo tranquila que van a quedar justo en el lugar donde yo quería. Pero
No debo dejarlas solamente pegadas, tengo que coser y pegar. Bien, cuando ya tenemos la primer gema cosida, lo que vamos a hacer es empezar a coser estas más chiquitas. Voy a salir con la aguja y voy a pasar por la gema, por las perforaciones. No tengo más que pasar por todas las perforaciones para sujetar mi gema. Y luego, una vez que ya tengo todas cosidas, voy a pasar a colocar las gemas gotas. Una vez que ya tengo cosidas todas las gemas, voy a pasar a poner apenitas un poquito de silicona en las gemas con forma de gota. Recuerden que tienen que poner poca cantidad. Si ponen en exceso silicona, puede llegar a introducirse por dentro de los agujeritos y luego no las van a poder coser. Una vez que secaron, vamos a coser cada una de las gemas gotas. También vamos a pasar por las perforaciones para que queden completamente sujetas a nuestro soporte o lienzo. Recuerden que pueden hacer esto, pueden abrir las gemas para poder introducir la aguja y pasar por entre medio de ellas. En la parte de atrás hacemos doble nudito y cortamos el hilo. Recuerden que tienen que colocar muy poquita silicona para, en primer lugar, que no se les empaste la aguja del hilo, para que no entre dentro de las perforaciones de la gema y para que no quede demasiado dura la superficie donde luego tenemos que coser. ¿Sí? Tenemos un centro que está todo formado por gemas engarzadas, a las cuales primero fijamos con un poquito de silicona y luego cosimos a todas para asegurarnos de que ninguna se salga del lugar. Vamos a realizar otro centro de flor. En este caso vamos a hacer un centro en donde vamos a combinar gemas engarzadas con enfilado. Para ello voy a utilizar un círculo de 3 centímetros de diámetro. También voy a utilizar una gema engarzada de 12 milímetros que voy a ubicar al centro y voy a utilizar estos strass que voy a formar primero una cruz. Luego, entre medio, voy a poner las perlas número 6, los strass son número 6 también, las perlitas son la número 6. Y una vez que hice el centro, voy a hacer una corona con enfilado alrededor con estas piedritas de cristal de vidrio que son piedritas número 6. Comenzamos colocando un poquito de silicona en la base de nuestra gema. Recuerden siempre colocar
muy poquita cantidad. Lo ubicamos bien al centro y luego podemos hacer 4 puntos para ubicar los 4 strass chiquititos. Como son muy chiquitos los strass y para no poner cantidad de más de silicona, lo que puedo hacer es poner 4 puntos. Una vez que ya puse 4 puntitos de silicona, lo que tengo que hacer es simplemente ubicar en forma de cruz mis 4 strass. ¿Sí? De esta manera quedan bien pegaditos y en la ubicación que realmente quiero colocarlos. Recuerden que si no quieren trabajar con pegamento, lo pueden hacer directamente cosiendo e ir ubicando a medida que uno va cosiendo, como lo hicimos en los primeros centros. Una vez que tenemos formada nuestra cruz, es momento de empezar a coser y luego colocamos las perlas. Yo aquí ya tengo hilo doble, enhebramos la aguja, seguimos trabajando con la aguja número 9 y voy a realizar una puntadita. Lo que voy a hacer primero es sujetar con hilo y aguja, es decir, coser la gema principal, la gema más grande, pasando con mi aguja. Atravieso con la aguja de un lado de la gema, salgo del otro. Y una vez que ya tenemos la gema grande, sujeta con hilo y aguja, comenzamos a hacer exactamente lo mismo con los strass más chiquitos. Ya tenemos cosido los 5 strass, voy a pasar a coser las perlas. Voy a salir entre medio de 2 strass y voy a hacer una puntadita. Primero voy a enhebrar una perla número 6 y la puntadita es hacia afuera, ¿sí? Desde el centro hacia afuera, calculando el ancho de mi perla, y ahí ya tengo colocada entre medio de 2 strass una perlita. Vuelvo nuevamente a pinchar para poner mi segunda perla que quede entre medio de esos 2 strass. Voy a enhebrar mi perla y voy a pinchar del centro hacia afuera, hacia los bordes externos, calculando el ancho de mi puntada, que es también de 6 milímetros aproximadamente. Repito lo mismo, salgo aquí entre medio de estos 2 strass, enhebro una perlita, pincho. Nuevamente aquí repito lo mismo, salgo entre medio de los 2 strass, enhebro una perla y pincho hacia afuera. Y de esta manera ya me quedó mi strass coronado con strass y perlas que puse de forma independiente de a una. Lo que voy a hacer ahora es una segunda corona con la técnica enfilado y lo voy a hacer con las piedritas facetadas de cristal. Y para ello voy a comenzar justo aquí a mitad entre la perla y el borde externo. Voy a salir a la mitad y voy a enhebrar 2 piedritas facetadas y voy a calcular el largo de mi material.
voy a apoyarlo, ¿sí? Voy a apoyar y donde termina mi segunda piedrita, pincho hacia abajo. Este enfilado ya lo habíamos hecho en uno de los centros. Vuelvo a salir a la mitad de las dos y vuelvo a enhebrar o pasar por el centro de la última piedrita. Sin pinchar la tela, voy a buscar dos piedritas facetadas más. Y así completo todo el enfilado hasta dar la vuelta y hacer una segunda corona en este centro de flor. Tramito, solo me entra una sola piedrita, así que la voy a enganchar con la primera para que tenga conexión. Y una vez que ya hicimos todo el enfilado, lo que podemos hacer para dejarlo más parejito es volver a pasar por el centro de todas las piedritas sin pinchar la tela. Solo repasamos por el centro de todas y cada una. Y de esa manera se conectan y se acomodan y queda más redondito nuestro enfilado. Y queda mucho más prolijo. Una vez que ya terminé, hago doble nudo atrás y corto hilo. Terminado. Si yo noto que los bordes quedaron muy expuestos, lo que podemos hacer es dar vuelta nuestro centro y con la tijera pulir un poquito esos bordes recortando. Yo, el hecho de darlo vuelta, puedo cerciorarme de que no vaya a cortar ningún hilo de las puntadas que realicé para sujetar el material. La idea es que simplemente podamos recortar un poquito los bordes si se notan apenitas, para que nuestro centro de flor quede perfecto sin que se vea un borde de pañolensis. De esta manera logramos que quede nuestro centro y luego lo podemos aplicar en la flor. Vuelvo nuevamente a esta flor. Podemos aplicarlo como centro, ¿sí? Este es la misma, es el mismo centro, solo que este no tiene el enfilado alrededor. Es más chiquito, que también queda muy bello. Vamos a realizar nuestro último centro con todas gemitas. Para ello estoy utilizando un centro de fieltro de 3 centímetros de diámetro. Voy a ubicar esta gemita, que es una gema engarzada número 8, en el centro. Colocamos en el centro. Y podemos poner también 4 puntitos formando una cruz. Ubicamos ahora sí las gemas, las vamos a poner con la punta mirando hacia adentro, ¿sí? Y tratando de que nos quede perfecto nuestra cruz. Lo hacemos antes de que se seque la silicona. Ahora
podemos empezar a coser estas para luego poner las que quedan. Una vez que ya pegamos todas las gemas y las pusimos en forma de cruz, podemos empezar a coserlas con hilo y aguja. Voy a hacer mi primer puntadita de seguridad, lo voy a hacer en la parte de abajo y lo primero que voy a coser es la gema del centro. Atravieso la gema, paso de un lado y salgo del otro y repito lo mismo en las otras dos perforaciones. Recuerden que pueden abrir las gemas para manipular mejor la aguja, no hay ningún problema, total ya están pegadas y no tengo más que pasar con mi aguja de un lado de la gema y salir del otro. Y ahora sí comienzo a coser el resto de las gemas gotas. Ya tenemos la cruz cosida, lo que vamos a hacer es colocar estas gemas entre medio. Recuerden que pueden fijarlas con un poquito de silicona o directamente coserlas, porque lo principal, que era formar la cruz, ya lo tenemos, entonces no tenemos más que pasar con la aguja por las perforaciones de nuestras gemas gotas. Estas tienen todas el mismo tamaño. Ya les dejo el tamaño en el PDF y aparece aquí en el video. Voy a poner la otra celeste del otro lado, del lado enfrentado, ¿sí? Del ladito enfrentado. Bien, una vez que ya puse las celestes, voy a poner estas gotas, que son las más chiquitas que vienen, ¿sí? Para terminar de hacer mi centro con una variedad de tres gemitas. Partiendo desde un centro y colocando alrededor todas el resto de las gemas, formamos una cruz para lograr mayor simetría en nuestro bordado.